Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, eh, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque, como sabemos, Scudri Ferrari eh, desvela la clave para ganar el siguiente Gran Premio de Países Bajos, o Holanda, como quieran decirle, y, bueno, como sabemos, su... Su director técnico, el francés Frédéric Vassur, explicó el plan del equipo con cuartel central domicilado en Maranelo para el siguiente fin de semana en Sambor y bueno, ahora sin sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno. Luego de casi un mes de parón de verano, la Fórmula 1 vuelve a la pantalla y bueno, el escenario de este fin de semana será el circuito de Zandvoort y el jefe de Scuderia Ferrari, o sea, el francés Frédéric Vasseur quiso hablar acerca de lo que espera del siguiente Gran Premio de Países Bajos y bueno, como sabemos Scuderia Ferrari no está en su mejor momento desde las últimas mejoras en el Gran Premio de Barcelona y bueno, lograron identificar el motivo de los problemas y por ello eh, decidieron retroceder eh, eh, sobre su paso para recuperar una base que funcione. Y bueno, el último eh, resultado ante el, antes de las recientes vacaciones de verano en Europa fue a que eh, eh, sirvió de aliento para las aspiraciones del equipo miscelado Maranello, aunque con aquella tercera plaza de eh, Charles Leclerc estuvo motivada eh, por la de, 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 de calificación del británico de Mercedes-Benz, Russell, y bueno, eh, justo antes de la vacación de verano, el equipo en su conjunto tuvo un buen desempeño en el Gran Premio de Bélgica, consiguiendo, eh, consiguiendo la pole position y un podio de con Charles, lo que fue un verdadero estímulo eh, para la confianza. Eso es lo que afirmó Bassiur, según, según recoge el medio Racing News 365. Y bueno, cuando se le preguntó acerca. De eh, Cuáles eh, creía que serán las claves para colocarse eh, por delante. Explicó esto que voy a mencionar a continuación. Ahora volvemos a competir en Sambor, una pista completamente diferente: spa, corta, estrecha y con muchas curvas. Por lo tanto, asegu asegurarnos de que. A de que hacemos todo bien hasta el último detalle será vital y la clasificación será especialmente importante porque adelantar es muy difícil. Bueno, el equipo misilado de Maranelo vuelve al trabajo con la premisa de recuperar el impulso inicial que le llegó a colocar como el contrincante directo del equipo Red Bull Racing, pero de, para ello deberá pasar por delante del equipo McLaren, otro duro eh, postulante al campeonato mundial y bueno. Eh, este es el plan que desveló para lograrlo bueno como siempre nos, eh, nos centraremos en, en sacar hasta la última gota de rendimiento de nuestro paquete eso empieza eh, por identificar la mejor configuración lo más rápido posible además de contar con los que están en el muro de boxes y con los pilotos para que tomen las decisiones correctas en los momentos clave de, eh, de la clasificación y la carrera eso añadió el dirigente francés y bueno aunque, aunque tiene claro que no lo tendrán para nada fácil y bueno, teniendo en cuenta lo competitivo que es el circuito esta temporada, la naturaleza de la pista, es lógico esperar que el fin de semana se dispute con por centésima segundo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.